Y en esto rojo. Buenos días, vamos a empezar la segunda parte de estas jornadas que, como todos conocéis, añade esta mesa redonda o esta mesa coloquio en torno a otras actividades referidas básicamente al profesor Rafael Serrada en sus actuaciones fuera del ámbito universitario, que es donde se ha glosado en esta primera parte de la jornada sobre los temas con que él más ha colaborado y ha añadido o ha dejado alguna huella especial en cada uno de ellos. Entonces ha hecho necesario, porque también ya se ha dicho aquí y repetidas veces y poco más podremos decir, porque muchos de los que aquí estamos sabemos, conocemos que la actividad profesional de Rafael Serrada contiene mucho más que los cuatro títulos que enunciaban las cuatro conferencias anteriores, ¿no? Y eso vamos a intentar suplirlo dando una pincelada sobre aquellas actividades de voluntariado que ha hecho en la sociedad, pues, a través del colegio, la sociedad de ciencias forestales, algunos escarpeos de su vida profesional fuera en la gestión y inicialmente, que también ya se ha referido aquí, fuera de la institución universitaria o en los centros de línea, básicamente. Pues vista así la cosa, yo tenía pensado decir algunas cosas de Rafa, pero mucho no me queda por decir. Voy a intentar entresacar de lo que tengo aquí aquello que se ha dicho o menos, o que yo creo que aporto alguna pequeña novedad y poco más puedo hacer para eso, que hacerme un recordatorio de cuando nos encontramos, ya hace años, y un poco cómo han ido las cosas y dos o tres características que se han dicho ya de Rafa aquí, que no me gustaría seguramente reportarla un poco. A continuación, los intervinientes en esta mesa de coloquio irán tomando la palabra en torno a 10 minutos, porque íbamos muy bien de tiempo, pero bien viene. Menos 5 minutos. Bueno, pues de entre 5 y 10, que uno se aproxime a 10 o a 7. Querrán hablar. Ah, pero tampoco le vamos a dejar. No. Nos dejaremos. Y al acabar todos, haremos una turna, si nos queda tiempo o suficiente, algo quedará, pues un turno de palabra para que la gente que está en la sala pues pueda hacer manifestaciones propias acerca de la jornada y de la figura de Rafael Serrada. O hacer preguntas a la gente que ha intervenido o va a intervenir sobre cuestiones concretas. Y después de eso, pues ya damos por concluida la jornada. Así que yo empezaré diciendo que yo, Rafa Serrada, yo nos encontramos en el Departamento Forestal de Linía en el año 74. Acababa de aprobar, de terminar la carrera y fue contratado allí por el plan de desarrollo, cuarto plan de desarrollo, como ingeniero colaborador científico para llevar los estudios de agricultura en Alcornocales. Y pasó a ser mi jefe, que yo trabajaba allí 3 años antes que él, 4 ya, de capataz forestal. Desde entonces, pues bueno, estuvo un tiempo en el departamento, hubo algunos problemas de estabilidad en la investigación forestal cuando fue englobada en la investigación agraria. Pasó al departamento, es importante, esto se ha dicho, pero es importante porque ha marcado mucho la formación de Rafa Serrada. Pasó de este departamento de forestal y de la silvicultura del Pornoque al departamento de ecología de línea. Y empezó a ser profesor de la ecología, creo que era, aquí en esta escuela, con Gandullo. Hizo la tesis, salió el mapa de productividad forestal que ha salido ahí también a relucir. Y desde al año siguiente aprobó la oposición del cuerpo. Creo que era la primera que se hacía después de los ingresos de los que habían ingresado directamente en el cuerpo.
Y así fue la cosa. Al año siguiente aprobé yo la de ingeniero técnico y ahí seguimos. Se fue a Guadalajara, estuvo 10, 11 años, hasta el 89, 90 en la gestión forestal. En el 90 nos volvimos a encontrar y estuvimos 10 años en la dirección de la revista Montes. Nunca nos hemos separado realmente. Hicimos el compendio durante unos años. Después tuvimos la dirección de la Sociedad Española de Ciencias Forestales otros 8 años, y algún tiempo antes y después. En fin, ha sido una serie de colaboración que hemos tenido desde entonces hasta ahora. O sea, que conozco bien a Rafa, y esto no lo iba a haber dicho, pero como no tengo otra cosa que decir, por eso he contado este rollo. No, es verdad, porque todo lo otro casi me lo habéis quitado, porque lo otro que quería decir, pues algunas cositas que las voy a entresacar de la chuletilla. Bueno, todos sabemos que Rafa ha sido siempre un gran estudioso de las técnicas silvícolas. Estudioso con rigor, o sea, Rafa no se deja bambolear por los modernismos o las frases nuevas o las tendencias. Es reacio a, cuando las adopta porque está convencido. Eso es lo de aquello que él dice y otros también, ¿no? Y es tan famoso como que lo dijo Ramón y Cajal: para que una cosa sea desechada, sea refutada, hay que aportar razones suficientes tan grandes como las que tiene esa misma cosa para haberse mantenido en el tiempo. Entonces no nos debemos de tambalear fácilmente, y cuando hay que tambalearse, cuando la ciencia lo demuestra, pues uno cambia, claro, naturalmente, ¿no? Eso es una postura que a él a veces le ha caracterizado por ser muy seco, muy rígido, muy en las cosas, de no dejarse llevar por los vientos modernos, por los vientos más bonitos, más alegres, discursos más abiertos, más. Pero que la silvicultura tiene un carácter, no sé, hay pocas leyes, pero sí hay muchas certezas experimentales y muchas rutinas que no se tambalean fácilmente. Por eso han aguantado tantos años, y por eso no son malos esos métodos silvícolas que se defienden y se nos clasifica de 19-ochistas del siglo XIX o de después de cosas peores en nuestro país, etcétera, etcétera, ¿no? De épocas de repoblaciones masivas al ton sin ton ni son, que no son ni tanto sin ton ni son cosas bastante bien pensadas cuando uno se las estudia y ve la fortaleza que realmente tienen, ¿no? Y él dice a veces que las cosas por ser antiguas no son malas, y si son técnicas antiguas que han dado buenos resultados, lo que hace es aumentar su credibilidad y su confianza en ellas, no tendrían nada de malo en ello, ¿no? Hay otra cosa importante, de que ha tenido la suerte, ¿no? Muchos profesores ya no digo lo de la época de los más jóvenes, de la época mía, han tenido la suerte de tener un tiempo grande en la gestión y luego venir a la universidad. Y eso es una cosa que él dice muchas veces en sus conferencias, a veces como chascarrillo, ¿no? Pero Rafa es un forestal que se ha criado mitad en la gestión, o una parte en la gestión, una parte en la docencia y en la investigación, y al que no se le puede atribuir aquella cosa que decía el Sverri Cotan, que sabéis que era un señor forestal alemán de hace muchos años, todos lo conocemos, ¿no? Ya tenemos los forestales españoles un himno a Cota, ¿no? Pues que aquello de que los que practican no escriben, los que escriben no practican, ¿no? Pues no es el caso. Bien que se nota en sus escritos. Bien que se notan sus escritos, pues son siempre muy rigurosos con la raíz y el porqué de las cosas, ¿no? La otra cosa que le caracteriza, y se ha hablado también aquí hoy ya, ¿no?, es que Rafa es un gran lector de la naturaleza. Es lo que hace ahora con eso del monte enseña si se mira bien, ¿no? Si se sabe mirar lo que se ve. Lo que se ve. Él conoce muy bien, paseando por el monte con él, es una cosa que, claro, iba a decir un don, ¿no? Es un don, es una experiencia de años de mirar y saber mirar, ¿no? Sabe muy bien ver lo que pasa, ver lo que lee, y por lo tanto es un gran especialista y conoce muy bien la dinámica de los sistemas o de los rodales forestales de determinadas especies, unas mejor que otras. Como respuesta, no dinámica genérica de la vegetación,
la dinámica de, la, de, la, de, los, de las masas forestales, de los rodales forestales, cómo han respondido a los efectos, de, o sea, cuáles son los efectos de los tratamientos selvícolas que se han aplicado en ellos. Eso es muy importante, es el ojo del forestal, solo se tiene cuando se ha comido uno unos cuantos cientos de bocatas de tortilla o bacon o chorizo en el monte. Eso tiene su mérito y su sacrificio el hacerlo, ¿no? Eso es lo que le dice el Plan Practicón, que defiende que los tratamientos selvícolas son buenos o malos, no por lo moderno, por las florituras que tengan, por las palabras nuevas que incorporen y por aquellas cosas que acompañan a veces al contexto y a la tal, que los tratamientos buenos son los que responden bien y los que no responden bien, como decían antes, en las repoblaciones, pues porque no están bien hechos, naturalmente. Y mantiene, como yo y como otra mucha gente, que la silvicultura es solo cuando se interviene. No hay silvicultura sin intervención. Que la intervención silvícola debe ser pensada. Eso es una cuestión de objetivos que se fijen. Y que cuando eso se hace bien, la silvicultura no suele ser tan mala como los desconocedores de ella a veces la acusan. Y no es incompatible la disyuntiva de silvicultura o conservación o no intervención. La silvicultura debidamente aplicada, con posibilidad de error en algún caso, garantiza, y lo sabemos los forestales, 200 y pico años tenemos de experiencia en algunos casos, garantiza la conservación. Yo hasta me atrevería a decir, no sé cuánto porque no conozco, quizás yo ya estoy, me voy quedando un poco fuera en estos últimos años, no conozco trabajos que aseguren que un monte tal como lo conocemos, tenemos muchos en España, todos los que estáis aquí lo conocéis, que son forestales, claro, que ha sido tratado, lleva tratado, en el caso nuestro, 120, 130 años. Y revisado además cada 10 años en eso de la silvicultura adaptativa. Las revisiones son adaptación de los planes de intervención de los años anteriores, de los decenios. Pues no me atrevo, yo no entiendo bien por qué la biodiversidad real y la funcionalidad del bosque, cómo se relacionan los distintos individuos de la flora y la fauna en un pinar, un roledar, un tal, sea menor esa biodiversidad que en un monte no intervenido, en un ecosistema de roledar, pinar, hayedo o tal, no intervenido. No estoy seguro que podamos afirmar eso, y eso se ha establecido, lo creo además, como una especie de consenso social y profesional que se admite, quizás por aquellas ideas de los libros de ecología iniciales, como el otro. Un perro regalero a Rafa cuando se casó con Maribí, en aquella época, 75, ¿no? Pues que se pueda asegurar eso. Bueno, y dicho esto, que ya tengo que reducir tiempo, vamos a empezar con la intervención de los que asisten a la mesa. En primer lugar, actúa... No, ya me lo sé, pero lo voy a mirar. No, va a intervenir Mercedes Quijarro, que es compañera de línea, es investigadora, es doctora en ingeniería de montes y es la presidenta de la Sociedad Española de Ciencias Forestales. Sí, es que han quitado el atril, me da lo mismo. Sí, hola, buenos días o ya casi buenas tardes. Bueno, yo tenemos poco tiempo, yo quiero empezar hablando de Rafa Serrada, para mí Rafael me suena hasta raro, Rafa Serrada y la SEF. Su participación, su implicación en la SEF es, probablemente ha quedado eclipsada por la enorme labor que nos han contado, ¿no?, todos sus compañeros, pero es muy importante. Rafa en la SEF es un pilar, está detrás de muchas, de prácticamente todas las señas de identidad de la Sociedad Española de Ciencias Forestales. Evidentemente es uno de sus primeros socios,
pero es también fue el promotor y primer coordinador del Grupo de Trabajo de Repoblaciones y como tal organizador de su primera reunión. También fue promotor y primer coordinador del Grupo de Trabajo de Terminología Forestal. Fue uno de los coordinadores del Diccionario Forestal, que, editado por la Sociedad Española de Ciencias Forestales. Fue el impulsor de los premios universitarios de la SEF y el presidente de su primer tribunal, de su primera edición. Fue promotor del informe de situación de los bosques y del sector forestal en España. Y el ISFE, yo creo, desmiénteme Rafa si no es así, si tú no eres el padre de la denominación ISFE, por lo menos yo siempre te o casi, a medias, pero bueno, sí, bueno, y con. Pero vamos, ahí has estado tú desde el principio y fuiste el que lo condujo con la mano que se debe conducir la edición que se presentó en el Congreso de Vitoria. Bueno, fuiste vicepresidente de la Sociedad Española de Ciencias Forestales entre el año 2017 y 2015. Yo me integré en esa junta directiva de la que tú fuiste vicepresidente. Yo empecé como vocal en la junta directiva y cuando en el ámbito de esa vicepresidencia estuviste en el comité organizador de los congresos de Ávila y de Vitoria, ¿no? Y en esos congresos, bueno, esos fueron, bueno, habría muchas cosas de las que se podrían hablar, pero no hay demasiado tiempo. Y también en el Congreso de Plasencia, pues fuiste el coordinador de las visitas de campo. Una vez visto todo esto que tú has hecho para la SEF, lo que quería aquí contar en esta mesa redonda es qué relación tiene la Sociedad Española de Ciencias Forestales con la selvicultura. Bueno, la sociedad tiene un grupo de trabajo de selvicultura que nace con la intención de apoyar, promover y difundir la selvicultura como ciencia forestal. Y en este sentido, entre otros objetivos, tiene el de promover la organización de reuniones, talleres y jornadas sobre aspectos concretos de la selvicultura y que permitan una adecuada transferencia de resultados de la investigación. En este marco se han llevado a cabo 5 reuniones desde el año 2000, desde el 1995 en distintas ciudades y con distintas temáticas, empezando por la que tuvo lugar en 1995 en Córdoba, coordinada por Begoña, y sobre el tema de masas mixtas, una reunión en Albacete sobre la selvicultura del pino carrasco, en Lugo sobre regeneración natural, una reunión conjunta con el grupo de ordenación de montes, en Logroño sobre la selvicultura y la gestión y ordenación de masas de monte bajo, también con el grupo de ordenación, y la última reunión sobre regeneración natural y cambio global que se celebró en Madrid. Todas estas reuniones dieron lugar a los correspondientes cuadernos de la sociedad Española de Ciencias Forestales que están pues, disponibles, accesibles, el caudal de información técnica que se generó en esas reuniones está accesible en la página web de la sociedad. También en los congresos forestales, lógicamente, es un tema que está recogido a lo largo de todas las ediciones en las distintas mesas temáticas y siempre ha sido uno de los temas que han recibido más aportaciones, más comunicaciones y bueno, pues también están ese caudal de conocimiento está en las actas y también está recuperable cuando se quiera en la página web. Y ya para terminar, porque somos muchos, bueno, yo quiero agradecer que hayan contado conmigo, a Gregorio, que me llamara para participar, porque bueno, pues yo a Rafa le conozco desde esta casa, ¿no? desde la asignatura de edafología. He compartido con él muchas cosas en la Sociedad Española de Ciencias Forestales, también en el INIA, las parcelas del incendio de Guadalajara. Bueno, pues son muchas cosas compartidas durante mucho tiempo. Y quiero agradecerle a él pues, el enorme conocimiento que tiene de la realidad forestal, el rigor que tiene en la recopilación de información, en la transmisión de esa información, lo incansable que es y lo generoso que es. Y bueno, pues quiero también agradecerle que aunque todo el mundo esté en la SEF, sigue mandando tareas porque está muy pendiente y bueno, pues disculpa si no tengo tiempo de atender todas esas tareas que me pones, pero las tengo siempre pendientes. Gracias. Bien, muchas gracias. A continuación, tengo la palabra a Inés González Montiel, que es profesora de esta escuela, como sabéis, y actúa como vicedecana del colegio. Gracias, Gregorio.
y gracias por contar con el colegio. La verdad es que es difícil hablar de Rafa, o para mí es difícil hablar de Rafa desde el colegio porque le conozco desde la escuela. Entonces, pero bueno, pero Rafa también ha tocado la tecla del piano del colegio y de hecho mi primer contacto más directo con el colegio fue gracias a él, puesto que en la etapa en que fueron directores Gregorio y Rafa de la revista Montes, pues contaron conmigo como miembro del consejo editorial, lo cual para mí en aquellas épocas, ¿hace ya cuánto tiempo de aquello? 20 y pico años. Pues la verdad. Del final. Del 90 al 2000. Vale, bien. Bueno, pues para mí realmente fue muy enriquecedor. Fue una tarea más complicada de lo que podía parecer en un principio, y luego hay otra cosa, y es que Rafa ya, desde el año 2020, Rafa, está como vocal también del Colegio de Ingenieros de Montes, y si hay algo que se puede decir de Rafa es que es tremendamente cumplidor, riguroso, y que todo aquello que se le encarga lo tiene siempre en fecha y hora, ¿eh? Es verdad que ahora yo creo que su papel de abuelo le tiene un poco más ocupado de lo que probablemente estamos acostumbrados los que hemos trabajado durante mucho tiempo con él. Pero me vais a permitir que, dicho esto de Rafa, al que admiro profundamente y con el que he discutido muchas veces como profesora de ordenación, me ciña a lo que Gregorio me dijo que es la mesa, que es la defensa de la selvicultura en otros ámbitos no universitarios. Realmente en el colegio, al colegio no nos llega nada en relación con la selvicultura y los problemas o las injerencias desde otras profesiones. Y yo he preguntado, porque tengo que pedir disculpas, no he estado desde el principio, digo, ¿alguien ha definido la selvicultura? Porque esta es mi guerra personal. ¿Alguien ha definido la selvicultura? Porque estamos manejando permanentemente unos conceptos que yo no sé si todos tenemos claros, y si todos hablamos de lo mismo cuando decimos selvicultura o gestión u ordenación de montes. Yo creo que no. Y es más, mi gran demanda, y permitirme que tengo aquí a la mitad de los profesores de selvicultura de España, con lo cual no puedo desperdiciar esta ocasión, de comentar que yo como profesora de ordenación durante muchos años y consciente de todas mis limitaciones en las materias de selvicultura y de ordenación de montes, con las que salí de esta escuela, pues me puse a estudiar como una loca. Y porque a mí me sonaba que me habían explicado cosas bastante parecidas en la asignatura de selvicultura, quiero recordar que la teníamos en cuarto, y la de ordenación que la teníamos en sexto. Y la verdad es que cuando he leído a Primitivo Artigas, he leído a Ezequiel González Vázquez, he vuelto a leer a Ezequiel González Vázquez en los apuntes de José Luis, y he leído a Rafa Serrada en sus apuntes, yo creo que los profesores de selvicultura explican mucho de ordenación, con lo cual creo que es un tema importante, y lo abro al debate. La siguiente cuestión del título de la mesa es la defensa. Yo creo que la selvicultura, y es verdad que en las intervenciones que he visto, es verdad que hay una sociedad bastante reacia a que se corten árboles, pero no es, yo creo que desde hace ya tiempo, es decir, hay una cierta aceptación, de hecho los grupos ecologistas se han unido a nosotros en este discurso, en que hay que gestionar nuestros montes, pero no está claro muy bien lo que quiere decir la palabra gestión, es la indefinición hecha persona, es decir, gestionar, yo no sé, porque gestionamos también los espacios protegidos, ahora me he pasado al enemigo, soy profesora de espacios de gestión de espacios protegidos, y bueno, pues es otra forma de ver la gestión forestal, con otro objetivo. La selvicultura yo creo que no la ataca nadie, es decir, no la atacan, atacan cortar árboles, pero la selvicultura no, todo el mundo, yo creo que ya hay una cierta aceptación de que hay que hacer selvicultura de defensa contra incendios, selvicultura de los servicios ecosistémicos, selvicultura para los productos forestales no matereros. Ay, amigo, pero cuando llega ya el momento de la corta final, tramo último, aprovechamiento forestal, ahí es donde está el problema, pero no antes. Yo creo que la selvicultura es la parte más amable de todo lo que no gusta de nuestra profesión. Y luego es en otros ámbitos no universitarios, es decir,
defensa de la silvicultura en otros ámbitos no universitarios. Y yo dejo, es decir, definición de la silvicultura, qué pensamos que es la silvicultura, quién ataca la silvicultura y en qué ámbitos. Es decir, y ahí lo dejo. Bien, muchas gracias. Intentando ganar tiempo. A continuación viene Pedro Díaz, jefe del Servicio del Medio Natural y de la Biodiversidad en la provincia de Guadalajara, dentro de la Dirección General, Subdirección General de... No, me estoy yendo, ¿no? Dentro de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla. Sí, para... El lugar que ocupó Rafael Serrada hace 30 años. Para resumir, el servicio de montes de toda la vida. De hecho, todavía después de 20 años o 20 y tantos años no llamándose servicio de montes, cuando hablas con alguien le tienes que decir sí, del servicio de montes. Entonces ya te dice, vale. ¿Del Icona? Sí, esas denominaciones que han quedado y que lógicamente eran muy claras, y ahora cambiamos el nombre cada 3 o 4 años y la gente no sabe muy bien cuando hablamos de política forestal o medio natural y demás. Entonces, bueno, pues yo me siento heredero del servicio de montes, que en este caso Rafael Serrada llevó en los años 80. Y bueno, pues desde esa perspectiva también yo quería hacer un poco referencia a lo que ha significado Rafael Serrada para la provincia de Guadalajara, que es su provincia, en la que además desarrolló parte de su trayectoria profesional y en la que nunca se ha desvinculado, que yo creo que un poco también la enseñanza que yo saco de todos los que hemos hablado hoy es que nunca se ha desvinculado de nada. Siempre ha estado en todos los aspectos en los que se ha metido, siempre ha mantenido ese vínculo, siempre ha estado apoyando esos trabajos que a lo mejor inició o apoyó. Entonces, bueno, pues yo creo que eso es importante. Pero bueno, centrándonos un poco en la provincia de Guadalajara, digamos que tenemos 3 etapas, yo creo que importantes, en las que podemos definir. Primero, su estancia física allí, cuando trabajó como técnico, estuvo llevando temas de caza y pesca, que todavía muchos compañeros recuerdan. Estuvo llevando temas de gestión forestal, repoblaciones, como defensa también hidrológico forestal. Y bueno, pues mucho de su trabajo permanece y además la gente lo recuerda siempre con muy buen recuerdo, porque es verdad que siempre ha estado ahí. Nunca es una, no es una historia que pasó y que luego ha dejado. Entonces, esa es la segunda etapa. Pasa a ser profesor de la Escuela de Técnicos Forestales. En esa etapa no se desvincula de todo el trabajo anterior, sino que además, con el conocimiento que tiene del terreno y de los profesionales que allí trabajan, pues está siempre presente, con estudios, con viajes de prácticas, con asesoramiento en materias muy diversas, pues de silvicultura, de ordenación, de tratamientos de mejora de hidrológico forestal. Entonces, bueno, siempre ha estado muy presente allí. En esa segunda etapa, pues todos recordamos los viajes que además hoy han salido, Retiendas, La Mierla, en los que a los alumnos pues les enseña cuestiones prácticas que yo creo que se quedan ahí. Y digamos, una tercera parte, que es la influencia que tiene sobre todo una generación de ingenieros técnicos forestales, ingenieros de montes. De hecho, yo mismo soy un perjudicado, como siempre dice él, que yo siempre lo he entendido con ironía, porque yo creo que nadie se siente perjudicado. Sí que es verdad que costaba aprobar la asignatura, pero yo creo que eso siempre se recuerda porque realmente cuesta aprobar la asignatura, porque había que esforzarse para aprender. Y todos los que nos esforzábamos al final íbamos aprobando, y además salíamos de la carrera con un conocimiento suficiente y yo creo que bastante
completo. Entonces, de esa, además de esa forma de explicarlo, yo creo que también nos queda esa forma de enfrentarnos a los problemas, que luego es lo que nos lleva a la gestión, que es siempre mediante el análisis de los factores, un análisis detallado, una observación previa, saber de dónde vienen las cosas para luego ya proponer un tratamiento o una actuación que además se valoren sus ventajas e inconvenientes, sus posibles efectos, y luego además se analice finalmente qué es lo que ha pasado. Entonces, yo creo que esa forma de trabajo sí que nos ha quedado a muchos de sus alumnos y que seguimos practicando. Entonces, bueno, pues en resumen, que ha sido una persona clave allí y que tenemos todavía siempre en nuestra mente y que aún hoy tiramos de él a menudo, le pedimos y siempre con muchísima generosidad siempre nos colabora con nosotros. Un poco le sentimos como un padre profesional, a veces como buen padre, los hijos no le hacemos mucho caso y nos regaña con toda la razón del mundo, pero siempre con unas ganas de colaborar y de que hagamos. Y nosotros, pues siempre teniendo esa referencia que yo creo que, bueno, que seguramente que la has sentido, pero que si no te lo transmito. Y luego, bueno, pues no sé cómo vamos de tiempo. Vale. Bueno, pues un poco respecto a cómo influye o qué retos tiene la selvicultura en ámbitos no universitarios, pues es muy extenso y entonces voy a hacer un pequeño resumen. A ver, los retos para los gestores en el fondo siguen siendo los mismos que hemos hablado que había en el siglo XIX, que es la sociedad nos ha puesto ahí para gestionar y nos da unos recursos que son unos montes que tenemos que gestionar consiguiendo su adecuada conservación, que la sociedad obtenga unos recursos y nosotros aseguremos esa. ¿Qué ha pasado? Que lo que ha cambiado claramente es el monte, no es el mismo monte lo que vamos heredando que lo que había antes, sobre todo por la densidad y el gran trabajo que hubo de repoblaciones en el siglo XX, pues ahora estamos heredando masas ya adultas en las que hay que hacer otra serie de cosas. Luego la sociedad no nos pide lo mismo que nos pedía en el siglo XIX, ni siquiera en el XX. Los productos principales van cambiando, aunque siguen teniendo vigencia. Es muy importante, y yo creo que ahora vuelve otra vez, el que la madera, los productos forestales vuelvan a tener un cierto valor. O sea, quizá durante unos años se veían mal, parecía que utilizar algo de madera o de papel era matar árboles. Yo creo que eso se está consiguiendo cambiar. Entonces la sociedad también nos está demandando, aparte de esos productos de calidad y que además se comprueba que son mucho más sostenibles que sus sustitutos que nos han colado, pues hace que tenga esa demanda. Y luego también, sobre todo ahora, nos demanda otros muchos servicios que, bueno, pues podríamos resumir o podemos denominar servicios ecosistémicos. Lo que hablábamos, agua, CO2, han salido hoy aquí, recreativo, es una de las demandas más grandes que tenemos. Pero bueno, pues todo eso ha hecho que la sociedad nos demande otra cosa. Y finalmente, también hay un cambio clave que es el ambiental, el cambio climático al que nos enfrentamos y que ya estamos viendo sus efectos hacen que tengamos que para proveer a la sociedad de esos recursos y mantener la sostenibilidad, pues que tenemos que empezar a cambiar la forma de actuar. Quizá el reto más evidente y más duro que nos enfrenta sea el de los incendios forestales, que bueno, pues vamos a tener unas masas, por un lado, más densas, más extensas por el abandono y también por el trabajo en repoblaciones y a la vez un clima más seco y más cálido. Por tanto, digamos que tenemos ahí un trabajo importante.
para los gestores y para la sociedad en general, porque ya los incendios forestales no son algo que nos atañe solo a los gestores o a la parte forestal, sino que a la sociedad. Y entonces también tenemos que pedirle a la sociedad que se adapte a esa situación. No podemos pedir siempre el milagro a los que se dedican a la extinción de incendios. Entonces lo que hay que pedir a la sociedad es que también se adapte a eso. Entonces nos supone un reto hacia el futuro de que apliquemos la silvicultura desde los ámbitos más pequeños, digamos a nivel de rodal, hasta a nivel de paisaje, que también hoy se ha ido esbozando, para que tengamos un paisaje y unas infraestructuras más resistentes a los incendios que vamos a tener en el futuro. Por otro lado, también recalcar que el conocimiento científico es muy importante para los gestores, y es un poco lo que también decía Alfredo, y además hemos hablado alguna vez porque siempre hemos tenido relación en los últimos años, y es que tenemos que conseguir que lo que hacemos los gestores vaya en consonancia con lo que la ciencia dice. Y tenemos que conseguir aunar más esa relación y conseguir que lo vayamos consolidando esa relación en cuanto a que apliquemos el conocimiento científico a nuestra gestión. Y bueno, tenía aquí algunas cositas más, pero que si no nos comemos el tiempo, así que dejamos por si acaso luego hay alguna pregunta también. Vamos a... Muy bien, Pedro, muchas gracias. Una buena mensaje de la gestión real al respetable. Suele pertenecer a la investigación y a la docencia. En fin, tenemos con nosotros también a Guillermo Fernández Centeno, que es jefe de área de la Subdirección General de Política Forestal del INTECO. No quieras. Muchas gracias, Gregorio, y al comité organizador por invitarme a este más que merecido homenaje. Profesor Serrada, de verdad, es un honor estar aquí para poder explicar un poquito desde el punto de vista de la Administración General del Estado, ¿no? Nos han hablado, Pedro, de la gestión real en la Administración General del Estado. Parece que hacemos la gestión irreal, ¿no? Pero sin duda creo que hacemos una labor que es importante y hemos podido contar muchas veces con la ayuda del profesor Serrada en muchos aspectos, ¿no? Desde luego, el principal y más claro son todas las publicaciones que hemos podido, de alguna manera, publicar dentro del Ministerio, que de verdad que es un orgullo y una satisfacción poder divulgar todo el conocimiento que estas publicaciones, estos estudios que el profesor Serrada ha realizado con un montón más de autores, y es una obligación, yo creo, por parte de esta administración poder contribuir a su uso y a su difusión, ¿no? Al final, la administración central, la Administración General del Estado, es como si fuera una pequeñita... sirve de catalizador para ciertas cosas, ¿sí? Y nos permite llegar a muchas administraciones gestoras, y creo que a veces perdemos esa función, ¿no? Quería empezar casi con lo de allá por el 2012, yo creo que nuestra administración central casi tocó fondo con el tema de la silvicultura, porque la placa que puso el ministerio era Subdirección General de Silvicultura y Montes, ¿no? Yo era entonces jefe de servicio de Relaciones y Silvicultura, debe ser por el servicio público, que sin duda como funcionarios debemos de realizar. Me acuerdo perfectamente que el profesor Serrada rápidamente fue informado de aquel detalle, y yo creo que perfectamente conectado, como siempre ha estado el profesor Serrada, pues pudo sacar bastante hilo sobre eso. En cualquier caso, continuamos, ¿no? Y creo que la defensa, que es la mesa de hoy de la silvicultura, es algo fundamental, ¿no? Y principalmente por varios motivos, ¿no? Porque al final, si cogemos los objetivos de tantos planes y estrategias que también Alfredo nos ha comentado, hay tantísimos planes y estrategias, pero los objetivos al final siempre son los mismos, de todos ellos. Pero yo creo que la silvicultura es la herramienta que nos puede ayudar a prevenir incendios. Eso tenemos que dejar bien claro, y a veces no lo decimos tan claro, desgraciadamente. Pero también a fortalecer los árboles, a los propios árboles que queremos proteger. La silvicultura nos ayuda a vigorizarlos, o sea, que estén más fuertes, ¿no? La silvicultura también nos sirve, y lo habéis dicho ya muchas veces, para regenerar y restaurar los bosques, ¿sí?
en esto que nos estamos invirtiendo cantidades de dinero ahora con el plan de recuperación, transformación y resiliencia, en eso la silvicultura es el vehículo por el que tenemos que hacerlo. Y yo creo que eso, desgraciadamente, no lo decimos a veces tan claro. La silvicultura también nos sirve para producir un bien como es la madera y otros muchos productos. Y eso también lo hace la silvicultura. De hecho, la silvicultura también nos sirve para mitigar el cambio climático. La propia silvicultura, y eso lo tenemos que decir bien claro y poner en las calculadoras que sean necesarias para demostrarlo y que sirva así. Y también, por supuesto, la silvicultura nos va a ayudar a adaptarnos a nuevas condiciones climáticas que estamos sufriendo. Pero además, la silvicultura también nos ayuda a mantener unos pueblos vivos, un territorio vivo, que es algo fundamental. Y es la propia silvicultura la que permite hacer eso. La silvicultura también nos sirve para fomentar energías renovables cercanas, con el recurso muy cercano a donde se tiene que consumir, que es un potencial gigante. Y es el uso tradicional que ha tenido siempre y sigue teniendo en muchísimas partes del mundo. Y con una buena silvicultura se hace racional y se permite que se establezca y se persista. Pero también la silvicultura nos permite garantizar algo fundamental, que es la multifuncionalidad de nuestros montes. Y sin esa silvicultura no podremos garantizar esa multifuncionalidad. Y la silvicultura también nos sirve para frenar esa desertificación, que hay un convenio internacional, también, como otras cosas. Y la silvicultura también nos sirve para eso, y a veces no lo decimos tan claro, y también para mejorar y conservar los suelos. Y también a veces parece que no es tan clara la evidencia de esa relación. Os habéis librado, porque no hay tiempo, de que os cuente nada de la estrategia y el plan forestal, pero sí que os digo que hay 289 medidas, 86 son prioritarias, o sea que podría estar aquí hablando un montón de tiempo. No es el objetivo. Pero sí quiero destacar una que no se ha dicho aquí todavía y creo que es muy importante, aunque gracias a luego Celso podrá ampliarlo. Es el tema que para poder aplicar toda la silvicultura y todo el conocimiento que hay, es la necesidad de tener trabajadores en el sector forestal competentes para ejecutar los trabajos que la silvicultura requiere. Y que ahora mismo, según se dijo el otro día en el Comité Forestal que coordina las comunidades autónomas, es el punto más débil de toda la cadena de valor que tenemos. Es decir, no tenemos profesionales que trabajen en el campo. Y los que hay, como los agentes forestales o agentes medioambientales, se dedican a veces más a otras cosas, como es a vigilar y a poner multas, que a ayudar y a poder hacer esa gestión, esa silvicultura que hay que hacer en los montes. Desgraciadamente, ese es el punto más débil de nuestra cadena actualmente. Y hay algunas medidas dentro de ese plan forestal, con tantas medidas, que van a ejercer una competencia que tiene la Administración General del Estado y que viene a la Ley de Montes, que este año cumple 20 años, como recordaba Inés, que es la promoción de planes de formación y empleo del sector forestal. O hacemos eso de una vez, que nunca lo hemos hecho, y desgraciadamente yo llevo ya 20 años en la Administración General del Estado, y desgraciadamente a eso nadie nos hemos dedicado nunca, o empezamos a hacer eso, o va a ser difícil que la silvicultura sea esa herramienta que podamos utilizar para todos los fines y lograr los objetivos que nos estamos poniendo. Y ya por último, y no ser más pesado, ¿no? El futuro, ¿no? Yo creo que el profesor Serrada, tengo encima de mi mesa todavía algunos asuntos pendientes. Uno de ellos es un estudio que es absolutamente necesario, y lo habéis repetido aquí, Gregorio lo ha comentado, que es sobre las repoblaciones históricas y ver cómo se ha ido gestionando cada una de las repoblaciones. Ya hay un boceto de estudio que me comprometo también en todo lo que pueda a echarlo para adelante porque es algo absolutamente necesario. Hay muchos más y también quiero mencionar la importancia de la fototeca forestal, que aunque el profesor Serrada no estuvo involucrado sin duda con muchísimas fotos, sí que está incluido, y que esa fototeca, que también estuvo en la Casa del Papel, en el Monte Enseña, va a estar públicamente dentro de poquísimo, a finales de mayo, y gracias a la labor del CNEAM, ¿vale? Del Centro Nacional de Educación Ambiental, de los otros parques nacionales, y podremos por fin volver a contar con esa fototeca, que es una herramienta también para poder demostrar que la silvicultura realmente es lo que necesitamos. Nada más. Muy bien, Guille, muchas gracias. Nos queda la actuación de Celso Coco, que trabaja en el Centro de Integración y Formación Profesional de Almazcara, en León. Esto es un elemento introducido, sobre todo para los clásicos como Rafael y yo, claro, o como ha caído este aquí, como ha venido. Es una cosa que ha hecho Rafa,
que es casi tan clásico como yo, pero que yo creí que no iba a tener fuerzas para dar el paso. Y eso pasó de criticar al maquinillo. El maquinillo es una cosa que otros llaman ordenador, el PC. Era un diablo de cosas puestas en una mesa. No le dejaba a uno escribir con el lápiz, aunque fuese con mala letra, como él. No se oye. Y bueno, que en la última época ha hecho una transición de la divulgación del conocimiento. Bárbara, se ha pasado de lápiz manual, lápiz además, a las, ¿cómo se llama la cosa esta? Los medios de redes sociales, ¿no? Es tremendo este cambio. No, lo digo en serio, ¿eh? Es importante. Rafa tiene algunas virtudes, y es que él ha sabido hacer algunas cosas que no son fáciles. Por ejemplo, casi toda la mayoría de la gente que estamos aquí hemos elaborado nuestras carreras profesionales cotizando en un índice de bolsa que se llama la revista STI, y eso da la excelencia, como todos sabéis, y en algún caso hasta algo de sueldo, que no andábamos sobrados. Rafa buscó su manera de medir la excelencia de otra manera, se ha demostrado hoy claramente aquí, ¿no? Hay otra forma de medir esa excelencia, lo que pasa que no está en la bolsa de Nueva York, no se cotiza en bolsa. Pero debíamos de, algunos yo creo que ya lo hemos hecho casi todos, los que tenemos alguna edad, de revisar el índice de medición de la excelencia de la investigación o de la docencia con alguna aportación de alguna otra variable en esa ecuación que produce el índice final, ¿no? De tener un 23 o un 35 en índice H, etcétera, cómo se llega ahí. Bueno, pues damos la palabra a Celso Coco, que es el inventor con Rafa de que el monte enseña, si se lo sabe mirar, ¿eh? Como, ahora hablaremos de eso. Gracias, Gregorio. Efectivamente, ¿cómo acaba este elemento aquí entre tanta gente tan académica y con tanta trayectoria? Evidentemente, esto es una parte, yo creo que es interesante conocer dentro del sector la difusión de la labor que hace normalmente una profesión como la de ingeniero de montes y ingeniero forestal. El hecho de utilizar las redes sociales de una manera sencilla, apropiada y dirigida a un público general, yo creo que es la clave para poder llegar a este éxito, si se quiere llamar de esta forma, porque la verdad que es un éxito totalmente inesperado el hecho que tenga tanto seguimiento un perfil de Twitter que habla de temas forestales, como es educación forestal. La verdad es que yo soy el primero que me ha sorprendido la difusión y el acogimiento que ha tenido este perfil. Y la verdad es que es una herramienta en la cual se puede aprender mucho y sobre todo difundir, porque como una parte de red social que es y una parte de la sociedad, tenemos que darnos cuenta de que no podemos estar ajeno a esa realidad. Y yo creo que hemos pecado mucho los técnicos de ponernos delante de un medio de comunicación como puede ser una red social y para explicar qué es lo que se hace. Y yo creo que esto es fundamental, que se conozca la labor que se hace de nuestras masas forestales y concretamente luego, lógicamente, de la silvicultura. Yo puedo aportar mi experiencia en este ámbito. Lo primero es que la silvicultura se desconoce totalmente para el gran público, así de claro. La cuestión es que en otros ámbitos, que sí que se conoce muy bien por la sociedad, hay que reflejar esa actividad, esa acción, de esa gestión que se hace de las masas forestales a partir de una labor técnica, como es la de ingeniería de montes y ingeniería forestal, con la trascendencia y de dónde venimos, de todo lo que se está hablando aquí y del tiempo que se lleva, porque muchas veces se piensa que esto es algo novedoso, algo nuevo, el hecho de gestionar las masas forestales de forma compatible con la conservación. Y esto es uno de los elementos que más llama la atención en estos ámbitos de redes sociales, el hecho de que cortar árboles no indica directamente un perjuicio para la masa, sino todo lo contrario. Y explicar a base de información visual, muy importante a la hora de comunicar en este tipo de cosas,
el ciudadano medio se va dando cuenta de la importancia que tiene. Evidentemente, somos un grupo de personas, me englobo dentro del grupo de los técnicos forestales, muy pequeño, en el cual tenemos que aprovechar cualquier tipo de herramienta colectiva para llegar al público en general. Y esta forma de comunicar, la verdad que es muy satisfactoria. Y en el hecho particular de colaborar con Rafael Serrada en la publicación más bien aglutinamiento y poner en una colección todos estos tweets de la serie de Monte Enseña, la verdad es que ha sido una maravilla. Yo a mí, cuando se puso en contacto Rafael Serrada conmigo para ver cómo podíamos aglutinar todos esos tweets dentro del blog que yo también gestiono, de educación forestal, pues la verdad es que yo estaba súper encantado y vamos, maravillado de esa oportunidad que me dio para poder ir aglutinando todos esos tweets que son, seguramente que todos ustedes los conocen, que de la serie Monte Enseña. Y la verdad tengo que decir que el blog en el cual se publican es un éxito, porque tiene dentro de la estadística que se puede consultar más de 1,000 visitas diarias. Y seguramente mucho tiene que ver la gran información que ha querido darnos Serrada con esas pequeñas pildoritas que nos ofrece y que podemos desarrollar a través de los enlaces que proporciona. La verdad es que hay que agradecer la labor que hace en este ámbito Rafael Serrada, porque es una labor gratuita y que da a pie a que cualquier persona pueda entender qué es esto, o por lo menos empezar a saber de qué va esto. Y nada más, no quería extenderme más, como propio de los tweets que publicamos, breve, y no quería extenderme porque yo creo que lo importante es escuchar a Rafael Serrada lo que tenga que decir. Nada más, muchísimas gracias por haberme invitado y encantado de estar aquí con todos vosotros. Gracias. Muy bien, muchas gracias. No, no vamos a dar todavía la palabra al profesor Serrada, porque antes que está previsto que la gente que está en la sala formular cuestiones o hacer preguntas a la mesa o a la gente que ha intervenido antes, le vamos a dedicar un espacio de tiempo antes de pasar a la intervención de Rafa. ¿Nadie va a preguntar nada? Y luego... Espérate, si no ha hecho... No, tú no, tú. Ahora tú con... Me estás quitando mi tiempo. Sí. ¿Quién tengo? Sí, hola, buenas tardes. Yo me animo. Bueno, pues muchísimas gracias. Me ha encantado esta jornada y es un gusto para, yo creo que los forestales, y debía ser también para los forestales, el oír a todos los compañeros y el reconocimiento al, en mi caso, profesor y compañero, Rafa Serrada. Me ha encantado lo que habéis dicho. Yo hay algunos matices que haría en ciertos aspectos. Y en el aspecto que me corresponde como investigadora, estoy ya un poco hasta el moño de la falta de conexión entre la investigación y la gestión. Tenemos que reconocer que desde la Administración General del Estado, como ha dicho muy bien Guillermo, publica libros basados en conocimiento científico, han hecho tradicionalmente antes lo que se llamaban encomiendas y ahora transferencias de gestión, dificilísimos en estos últimos momentos, pero bueno, yo creo que no debemos ser tan pesimistas en estas cosas. Son dos cosas paralelas. Por un lado está la difusión del conocimiento en el ámbito científico y en otro lado está a técnicos y lo que podemos llamar a la sociedad. Yo no sería tan negativa como estoy oyendo que estáis siendo, pero que también los de, digamos, desde la gestión se tiene que demandar, porque claro, los investigadores investigamos en lo que nos dejan. Y lo que nos dejan es cuando salen las líneas prioritarias en los distintos programas, tanto nacionales como internacionales. Y entonces lo que yo sí que he hecho en falta es que en el plan nacional, en los planes de investigación autonómicos, etcétera, tendrían que tener
una cabida mucho más importante que la que tienen hasta ahora, que es muy escasa, en demandar qué tipo de retos estos que están saliendo aquí son los que de verdad se deben abordar. Porque otras veces, a lo mejor, pues eso digo, nos salen unas líneas prioritarias, los investigadores acudimos y a lo mejor no coinciden, no estoy segura que coincidan de todo con las necesidades de la gestión. Para terminar, decir que sí que dentro de todos los programas actuales la difusión de resultados es fundamental. Es uno de los puntos que también se valora. Luego los investigadores, como es lógico, queremos hacer nuestra carrera profesional, pero tenemos que atender también a esa parte, que es una parte importante dentro de los proyectos de investigación. Y nada más. Bien. Gracias. ¿Alguien de los intervinientes anteriores, los de investigación forestal o algún otro de la charla, quiere contestar a lo que expone Carmen? Juan Olea. Solo quería añadir una cosa que han comentado Miren y Alfredo antes en relación con la transferencia, y que también los gestores tienen un papel importante a la hora de transmitir su experiencia de alguna manera hacia la investigación y también generar de ahí un capital que puede tener interés científico, ¿no? Y creo que en ese sentido la sociedad, desde su primer momento, también trató de captar con estas reuniones de los grupos de trabajo en las que se combinaran científicos con técnicos, trató de servir de herramienta para eso. Yo la vuelvo a reivindicar, creo que las reuniones del grupo de trabajo deberían ser así, o sea, reuniones de científicos y reuniones de técnicos, donde nos juntemos y creo que es un foro muy adecuado para eso. Sí. Si queréis, por añadir un poco desde la parte de gestión, tampoco quería, si se ha entendido que estamos totalmente de espaldas, no era mi intención. Y de hecho, hay ejemplos cercanos y que además hoy se han sacado, tanto con Juan como con Alfredo y Sonia también. Podemos poner estamos poniendo en marcha un proyecto muy bonito que es, tenemos en Guadalajara una zona de unas repoblaciones, más de 40.000 hectáreas prácticamente coetáneas con específicas, cada una de ellas, aunque hay sobre todo en tres especies fundamentales, y con un poco nosotros teníamos una inquietud, ellos aportaron en este caso unas ideas y a partir de ahí estamos buscando cómo aplicar los conocimientos de silvicultura, no es nada nuevo, pero cómo aplicarlos a un caso concreto. Y en este caso es a cómo diversificar esas masas, pensando en el cambio climático, pensando en el reto de regenerar unas masas que se repoblaron hace 40 años y que probablemente vamos a tener que afrontar en breve. Pues bueno, pues estamos haciendo experiencias con cortas ha hecho de rodales pequeñitos, que además han salido alguna foto muy interesantes para poder adelantar la regeneración en esas masas. Y bueno, pues quiero decir que yo creo que hay experiencias que funcionan y que vemos que son interesantes y que además nosotros desde la gestión nos invitamos a Guadalajara, está muy cerquita de Madrid, estamos encantados de que venga gente a investigar allí e intentamos poner de nuestra parte lo posible. O sea que no, que tampoco mi intención era ponerlo en negativo. Yo quería decir una cosa. Mercedes. Sí. Primero, como respuesta a Juan, la verdad es que estoy completamente de acuerdo. O sea, que los objetivos de los grupos de trabajo de la SEF eran y deberían seguir siendo. Es verdad que, bueno, pues por distintas razones, probablemente porque también los que tiraban, pues algunos, no sé, también la ciencia ha sido más exigente ahora o nos piden más cosas y que deja menos tiempo para organizar esas reuniones. Ha habido unos años que ha sido también más difícil obtener financiación, pero bueno, pues yo creo que hay que tirar de ello. Se necesita una reflexión. Yo creo que en alguna reunión de los grupos de trabajo ha salido diciendo, bueno, pues no está muy claro si se puede utilizar esa herramienta como se utilizaba antes, la de las reuniones del grupo de trabajo, pero que parece que es necesaria y que sí que creo que es un buen punto de encuentro entre gestión e investigación, que siempre hablamos de ella, pero bueno, pues
Sí, o sea, lo hablamos, yo creo que tenemos esa idea clara, pero a la hora de la verdad quizá las necesidades del día a día nos comen y también, bueno, pues lo que yo conozco de la parte de gestión, tampoco a veces les dan muchas facilidades para poder dedicar parte de su tiempo a asistir a congresos, a muchas cosas que se necesitan y que nosotros a lo mejor demandaríamos de ellos. En ese caso, bueno, pues recojo la petición y ya está. Y sí, tengo medio minuto para una pregunta a Guillermo, que me ha llamado la atención. Bueno, también ha salido en una de las presentaciones, ya no sé cuál, creo que al principio, es lo de la cualificación de la mano de obra forestal, ¿no? ¿Cómo eso es porque no hay buena formación profesional en ese campo? Porque los salarios son bajos y no atraen, porque está ligado al mundo rural y no hay población rural, un poco de todo revuelto. Bueno, yo no tengo el análisis hecho y las empresas forestales podrían contestar mejor a la pregunta, que son las que lo están sufriendo, ¿no? Cuando les encargamos los trabajos. Pero es un problema de cualificación también, nuevas tecnologías, un trabajo que es duro, que no es muy atractivo para muchísimas personas, que aunque haya nuevas tecnologías, nadie quiere estar en el monte mucho tiempo, y esto es así, y entonces es complicado, y luego está mal pagado. O sea, que realmente no es uno de esos trabajos, bueno, hasta ahora, ¿no? Quizás cuando está cualificado o podría estar mejor pagado, ¿no? Pero bueno, yo creo que el hecho cierto es que desgraciadamente no están encontrando las empresas trabajadores que quieran hacer este tipo de tareas, ¿sí? Con lo cual, y luego cualificados para manejar las nuevas máquinas, etcétera, tampoco es difícil. El otro día nos comentaban en el comité que se forman fuera, ¿no? De España, para poder, porque hay más facilidad para formarse fuera en procesadoras, etcétera, pero luego ya se quedan fuera, ¿sí? Quizás aquí no estamos siendo capaces de canalizar bien esos trabajadores, esa fuerza laboral. Miguel Ángel Duralde. Miguel Ángel Duralde, presidente de ASEFO, Asociación Nacional de Empresas Forestales. Yo suelo hablar muchas veces, pero esta vez estaba callado y me ha venido de rebote. De ser por la experiencia como jugador de baloncesto en mi juventud. En primer lugar, mis felicitaciones a Rafa, porque no puede ser de otra forma, pero en este tema, el tema de los trabajadores es un eslabón del sector forestal y del sector forestal desde las empresas de servicios forestales a las que yo represento. Y por lo tanto, no es una única motivo, pero efectivamente nosotros trabajamos en el territorio, hace falta personal en el territorio y no lo hay y cada vez hay menos. Y por lo tanto, pues esa es una realidad. Los salarios son bajos, los salarios no solamente dependen de la voluntad de la empresa, tiene que ser aquello en que está metida la empresa que sea productivo. Y entonces es un trabajo complicado, es duro, la mecanización no es tan abundante y de hecho estamos proponiendo formaciones duales, etcétera, para facilitar ese tipo de formación en maquinaria, pero hay muchos sitios en donde todavía la maquinaria no es fácil de que entre directamente. Se está haciendo, pero en muchos casos no lo es, y demás, siempre habrá trabajo manual. Y luego tiene una dificultad muy grande en la discontinuidad de los trabajos. Cada vez hay más restricciones. En este momento ya por incendio forestal, no digamos, en donde ya 3 meses pasamos a 4, a 5, y por parte de muchas veces de la administración, y yo lo entiendo, pues lo más seguro es no hacer nada. Hay administraciones que se atreven más que otras, pero la seguridad por su parte es, bueno, pues no se actúa. El paro biológico también es muy importante, de forma que al final la capacidad de mantener un trabajador constantemente en el sector, que el trabajador es lo que quiere, un trabajo que le pueda permitir vivir durante todo el año, pues es una dificultad añadida que se va notando. Con lo cual, es muy difícil encontrar personal en la construcción, también falta. O sea, que falta personal cualificado y en el sector forestal es una realidad. Hay una dificultad creciente en mano de obra mínimamente cualificada. Bueno, tenemos 5 minutos. Tenemos para una intervención. Rafa, tú sigues pidiendo la intervención antes de tu actuación después. No, bueno,
Sí. 5 minutos tenemos. María. No, que, perdona, que había una persona antes que tú. Sí. Sí, muchas gracias. Yo, María Torres Quevedo, también del Ministerio para la Transición Ecológica, de la Subdirección de Política Forestal. Yo quería darle las gracias a Rafa y felicitarle por toda su trayectoria profesional. Y también dar las gracias al comité organizador y a la escuela por invitarnos a este homenaje. Y nada más, desde mi punto de vista en el Ministerio, como en la línea de la defensa de la silvicultura en otros ámbitos no universitarios, que era el tema de este coloquio, pues nada, solamente decir que el mejor homenaje que le podemos hacer a Rafa, yo creo que es... pues todos los que hemos aprendido tanto de él, pues seguir trabajando e intentando que en nuestra profesión pues siga habiendo el rigor, la profesionalidad y las ganas de seguir aprendiendo y comunicando que hemos podido aprender de Rafa. Así que muchas gracias y mucho ánimo a todos. Muchas gracias, María. Continuamos. Entonces, no. ¿Alguna palabra más? Una más. No, bueno, aquí lo dejamos. Vamos a hacer un pequeño...